Bueno, estamos con Adrián. Callejo. Adrián Callejo, que haces un tipo de deporte, ¿no? Poco conocido en Aranda. Poco. Poca gente ahí que lo haga. Bueno, primero cuéntanos un poquito de ti, así, de tu biografía profesional en Bueno, el mundo biografía del tampoco motor. es tanto. Yo en un principio el tema de las motos lo vivo por parte de mi tío, que desde pequeñito pues siempre me ha llevado pues paseillos por el campo con las típicas motos de cross, luego tuvo una moto de carretera y tal, y de ahí yo creo que me salió un poco la sangre motera. La sangre motera. Luego por tema de amistades de mi tío me empezó a gustar la bicicleta, empezamos a competir con bicicleta, de la cual ya empecé a meter en el tinglado a mis padres y mi hermana y Y todo habla eso. más para quien no sepa del De cruciclista cruciclista andino. arandino, ¿no? Sí. Y dinos, Luego ya dinos. llegué a una categoría que había que estar más en forma y tal, y bueno, pues ya llegas a unas edades que es un poco complicado seguir la disciplina del deporte. Bueno, edades, ¿qué años tienes, Yo ahora Adrián? mismo tengo 24. Ah, Sí, pero un bueno, el joven. tema del el salto difícil para un deportista es pasar, o sea, seguir en competición con 17, 18 años. O sea que ya para eso tienes que tener un rodaje ya casi No, tal. no. A ver, empiezas en una edad que ya empiezas a salir, conoces más gente y ya empiezas a dejar los deportes de lado, Te ¿sabes? tira más, pues Pues eso eso, es lo que esta nos carrera. pasó a toda la quinta que con los que estaba compitiendo yo. Exactamente, lo dejamos todos en la misma edad. Y ahora, de todos los amigos que tenías que estabais todos en tema de carreras y tal, ¿eres el único que sigue? Sí, en otras disciplinas, pero bueno, sí. En otras disciplinas. Y bueno, ¿qué característica tiene esa? Porque vemos aquí la moto que le sobrepasas tú en tamaño, pues por lo Por menos mucho, dos ¿no? veces, hombre. ¿Qué Bueno, características? ¿Qué tipo de modalidad o cómo se le llama a este tipo de deporte, Adrián? esto entra en la modalidad de velocidad. Luego ya la categoría de minimotos. Luego hay tipos de categorías según el motor que demontes. Este en concreto es un motor proto, que son 50 centímetros cúbicos y rondan los 20 caballos. ¿Y esto hasta cuánto se puede decir que puede llegar a tomar Bueno, pues velocidad? en el circuito de Cotar rondamos en recta los 110, 110 kilómetros por 110 hora, sí. kilómetros por hora. Casi prácticamente rozando el suelo porque vamos, esto Sí. casi, casi es más una moto para críos, ¿no? Sí, en un principio la sacaron para eso, para esa modalidad, pero bueno, luego es un vehículo que es bastante divertido. ¿Y es de carretera? Sí, carretera puro y duro. Luego no lleva suspensiones. Lo único amortiguador que llevas para la dirección, porque claro, aquí vas muy encogido y necesitas una ayuda extra. Llevas ahí un amortiguador de dirección, freno delantero hidráulico de 6 pistones, porque claro, la potencia hay que frenarla. Y nada, ruedas slicks y poco más. La potencia junto con el peso, ¿no? ¿Hasta qué peso puede aguantar esta moto para...? Creo que ronda los 120 kilos o algo así. Bueno, son chasis de aluminio. No es el concepto de minimoto que tiene la gente, las típicas de las tómbolas que rondan los 200 euros o algo así, no. Esto ya es un aparato refrigeración líquida con su radiador, o sea, ya es un aparato pensado Pero para competir. profesional para competir. Exactamente. Me supongo que el coste de este tipo de deporte no será nada barato. No es nada barato. Claro, tienes que pensar que los desplazamientos son muchos. Ya estás todo el fin de semana en el circuito, son gasoil, tienes que pagar los circuitos, luego entran los seguros de piloto que estamos obligados ahora para entrar al circuito a entrenar, las licencias que no son nada baratas. Y bueno, luego mantenimientos, por suerte encontré un mecánico, el cual luego formamos un equipo, que es Preparaciones JJO, que es un tío de Madrid. Y bueno, es el que en un principio nos ha ayudado más. Sí, porque aquí en Aranda esta especialidad o gente que entienda de este tipo de motos, etcétera, ¿hay algo? A ver, en preparaciones yo conozco gente que sí, puede prepararte, pero necesitas una persona que esté en pista. Que vaya Que esté en contigo en pista y todo le tengas momento. contigo y claro, yo me ha ocurrido en carreras de estar a las 2 de la mañana con el motor abierto, con una rotura de cigüeñal, un sábado y el domingo tener que correr, o sea, y el tío está ahí, ¿sabes? Tú necesitas una persona que le tengas al lado. Que es con tu apoyo, ¿no? Como Claro. a nivel de club. Personal
y de competición. Y de competición. Sí, porque luego eres el que está ahí hurgándote que vamos, que puedes, que vamos, que, ¿sabes? Exprimiendo ahí sí, lo sí, que más puedes sacar. Sí, está hurgando y tal. Sí, la verdad que con el motor pues hace un buen trabajo. Claro que sí. Y tú cuando te presentas, porque claro, tú eres arandino, tu vida la haces aquí en Aranda. ¿Perteneces a alguna asociación, a algún club o vas de carácter personal, particular? Bueno, en un principio, por lo que empecé en todo esto fue pues lo que hizo el boom de las motos chinas, de las mini motos chinas. Yo me compré una mini moto china. ¿Por capricho? O sea, por... Yo tenía otras motos, pero bueno, yo veía eso que, joder, esto tiene que estar divertido, ¿sabes? Y por internet, pues conseguí una, luego empiezas a rodar en circuitos de polígono industrial y tal. Luego, mediante foros de internet, ya empiezas a encontrar que hay circuitos específicos para ello. Y bueno, pues un fin de semana decidimos irnos a Madrid a probar un circuito. Con tus típicas rodilleras, tu casco, tus guantes y tal, y me gustó. De ahí ya me compré un mono, y eso fue los comienzos. Claro. De comprarme el mono, estuve con la mini moto china alrededor de 2 o 3 meses, sí, una cosa así. Y luego ya contacté con mi importador de BMS, y fue cuando adquirí esta joya. ¿Esta joya qué cuánto tiempo tiene, Adrián? Pues esta es de 2008. Del 2008, y la tienes, vamos, maqueadita. Bueno, la verdad es que esto lo tienes que cuidar. Yo siempre he dicho que si vas a comprar una moto de competición, es mucho más seguro comprársela a una persona que ha estado rodando en competición a la que la ha comprado para rodar los domingos. Uh-huh. Están muchas más puestas a punto. Uh-huh. ¿Y dónde realizas, cada cuánto entrenas o cuándo realizas los entrenamientos? Bueno, entrenamientos cuando puedo. Claro está, o cuando la climatología lo permite. Luego también, hombre, tienes que dedicar tiempo a tu vida. O sea, no es solo la moto, yo de esto no vivo. Lo tienes como un hobby. Yo voy a correr y a los fines de semana a entrenar para pasármelo bien. Intentas competir al máximo nivel, pero bueno, tienes que ser consciente de que el lunes tienes que ir a trabajar. Muy bien. Y creo que además que este tipo de deporte ha hecho que alguien afín a ti, pues... lo coja como afición también, ¿no? Bueno, mi chica, Isa, lo cogió un poquito, tiene ahí su motillo y tal, pero bueno, ella sufre de otra manera, sufre pues eso, los fines de semana, claro, tienes que hacer muchos kilómetros para desplazarte a los circuitos, estamos hablando que este año en el Castellano Leonés, corremos en Miranda de Ebro, que está a 200 y pico, 300 kilómetros de aquí. Y de vuelta, claro que sí, eso es. Claro, es salir de aquí, según terminar de trabajar a las 8 y media, y llegas al circuito a las 11, a las 12 de la noche. Y prácticamente todo el día, paraíso. Y exactamente. Luego es el fin de semana en el circuito, que te tiene que gustar para estar ahí. Claro que sí. ¿Y en qué circuitos utilizas de aquí, de la zona? ¿Hay en Aranda de Ebro circuitos para bueno, hacer...? Bueno, sí, normalmente... Entrenamos cuando no tenemos entrenamientos de equipo que Óscar nos propone entrenar, nos juntamos los 3 o los 4 y nos dice, venga, vamos a entrenar, ellos son de Madrid, con lo cual pues, te tienes que desplazar, pero bueno, cuando me da por entrenar por aquí, pues Tuya del Lago, Fresno de la Fuente, uy, y ya de ahí a Segovia, en un pueblecito de al lado de Segovia, un circuito muy chulo para estas historias. Uh-huh. Y la verdad que bien. Que me imagino que también tendrás que tener un coche preparado para llevarte toda la herramienta y la moto, ¿no? Pues bueno, vamos, esto no termina así y ahora vemos la moto y bueno, esto lo cojo como... No, esto es lo de menos. A partir de aquí necesitas un pequeño taller como el que estamos viendo, cajas de herramienta, carros y luego ya también necesitas un vehículo, claro. Tuve suerte que adquirimos una autocaravana y bueno, eso es un lujo ya para... Hombre, para estos niveles. Y luego tus padres, sí, aquí entre cambios talleres que estamos, que tienes aquí tu pequeña oficina taller, sí. Donde haces de las tuyas. Y bueno, coméntanos que vamos a promocionar a tus patrocinadores un poquito, que sepa la gente. Bueno, principalmente Recambios Callejo, son los que más apoyan. Luego tenemos Gabinete Pericia Miranda, Talleres de las Heras, Maica Mantenimiento de Castellano Leoneses. Y bueno, poco más. ¿Y por parte de alguna institución pública en Aranda que sepa que bueno, que tienen un chico arandino que prácticamente eres el único de aquí de la zona que se dedica sí. a este... Bueno, se me olvidaba para el Ribe.
Valrive también está. Las instituciones. A ver, las instituciones, si no eres un... No lo voy a poner así, a ver, si se lo ponen más fácil es a los clubs. Te empiezan a nivel particular. Claro, yo esto lo tengo como un hobby, tampoco es de... Claro, te empiezan a... Lo veo normal, te piden como un... No sé cómo se dice, a ver... Como un resumen de toda la temporada. Vale, te empiezan a pedir papeles y tal, para luego, pues oye, es que se te diera menos el entorno. O sea, yo en mi carpa sí que llevo un cartel de 3 metros de Aranda de Duero. O sea, como es lógico, siempre vas por el exactamente, pueblo. Como es lógico, yo en mi carpa llevo un cartel de Aranda de Duero. Porque yo soy arandino, y yo siempre he dicho, yo soy arandino y con Aranda hasta el fin. Pero luego de ahí a pedir ya las instituciones, eso no es complicado. Te lo pones más difícil y tal, y bueno, yo... Prefiero ir a lo fácil. Y... Lo que tenéis más práctico, ¿no? Claro, llegas a un tío que tienes una amistad y le dices, oye, que compito en minimotos, ¿qué te parece si intento promocionar tu empresa a cambio de, bueno, pues un dinerillo? Tampoco es elevado, que pero bueno. Sirve al final, pero es una ayuda. Mantener, ¿no? Al final es una ayuda, porque claro, aquí son muchos los gastos. Y gracias a que tú eres también muchas veces. Me imagino tu propio... Sí, mecánico, para el tema de la puesta a punto para una carrera, sí. Luego ya a niveles de motor, ya ahí es cuando entra el mecánico de Madrid, que muchas veces normalmente lo que hacemos es sacar el motor de la moto, me monto en el coche, me voy a Madrid a su casa, y en su casa y... Le desmonta, le desmonta y empieza y que si aquí hay que hacer algo, que se quita, que se quita y... Pero bueno, luego lo que importa es que funcione en pista. Eso es. ¿Qué crees que faltaría en Aranda igual para que este tipo de deporte pues causara más expectación o hubiera igual gente más interesada en coger esta afición? Bueno, lo que se ve en Aranda ya a nivel de Castilla y León o parte de España, es algo más de apoyo a estos deportes, al deporte de las dos ruedas. Nos quejamos de que nuestra cantera sale de Cataluña, de Valencia, de las Islas Baleares, pero es que en realidad yo lo que he visto cuando he estado, fui a correr dos pruebas del catalán, y el apoyo del gobierno de Cataluña y de las federaciones hacia este deporte es muy... La verdad es que en torno a una minimoto se mueven muchas cosas. Luego, claro, muchos repuestos, ruedas, juegos de llantas, escapes... Carburadores, motores. Yo solo tengo un motor, pero a las carreras el mecánico lleva otros 3. ¿Otros 3? Llevo otros 3 motores. Joder. Porque, claro, la que te contaba, un día a las 3 de la mañana, por lo que sea, no tienes un cigüeñal, tienes que correr de alguna manera el domingo. Y bueno, pues calzas otro motor de repuesto que no es lo mismo, no es tu motor, pero bueno. Y hay compañerismo, pero igual no tanto ya como Quique Pardo, que incluso a algún compañero le deja el quad para que pueda seguir corriendo, ¿no? Ya eso sería demasiado, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y sí. También, sí, ¿no? Funciona, sí. Qué sí. Bien. Sí, por ejemplo, hay mucha gente que va el fin de semana a ver la carrera, van, entrenan el sábado con nosotros y el domingo van a ver la carrera. Y tú, por lo que sea, has tenido una avería en el chasis que no lo puedes reparar y directamente él te viene y toma tu moto, toma mi moto. Cambias el motor, cambias las ruedas, cambias los frenos, porque para más hacer la moto a ti, pues si no es muy difícil. Y ya está, y con eso corres, a mí sí que me ha ocurrido. Vamos, compañerismo antes sí, todo. Sí, y de reventar un motor un sábado y a los 10 minutos tener 4 motores encima de la mesa qué para bueno. Elegir. Bueno, joder, a ver si se pegan estas cosas en otras disciplinas, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que en esta categoría, bueno, somos todos amiguetes. Claro que sí. Somos todos amigos. Y Adrián, ¿algún sitio así a nivel virtual donde se pueda cotillear más cositas de ti, que la gente podamos ver más vídeos tuyos ahí o cositas que... Bueno, en el foro donde yo me muevo y nos movemos toda la zona centro es en portalminimotos.com. Ahí es donde está toda la información de circuitos de la zona centro. Y bueno, ahí es donde colgamos nuestras crónicas cuando hay un fin de semana, cuando hay carreras o campeonatos sociales, como salen, han hecho uno en Cabanillas y tal. Ahí está toda la información. Vale, ¿y alguna cosita que quieras añadir más, Adrián? Bueno, nada, agradecer a los patrocinadores principalmente, su apoyo, a la familia de como no, a Isa, que está ahí escondida. Y tu madre, que está por ahí y atrás. Y mi madre, que aguanta mucho, aguanta mucho. Ya, por eso la familia, pues eso, que esto es duro. Y nada, sin su apoyo pues no sería esto
no se podría hacer. Y a ver si en breve podemos sacar unas imágenes de ti para que... Nada, ya te digo, para el día 16 allí os invito a todos los arandinos a pasar un sábado, un domingo de carreras y nada, que lo vean, que es divertido. Qué bueno. Que no es solo esta categoría, hay muchas más categorías, desde los niños. La de los niños ya es la apasionante, claro está. La de los adultos ya es a otro nivel. ¿Que llegan a correr también a las mismas velocidades que vosotros? Más. ¿Más todas? Bueno, ahora ya las federaciones están metiendo en los reglamentos mucho de los niños. Porque ya empezaron a pasar unos niveles de potencia en los motores que asustaban. O sea, estábamos hablando de que un crío de 6 años llevaba el mismo motor que llevaba yo. Y bueno, los llevaban bien, ojo. Que los niños iban preparados, pero eso daba miedo. Caray. Da miedo y respeto. Y caray, ya empezaron a meterse en ello. Ahora ya, en el campeonato de Castilla y León, a las verificaciones de los niños va un banco de potencia para que ninguna moto pase, creo, de los 6 caballos con algo. Caray. Y todas las motos funcionan esas potencias. Luego, claro, ha habido muchas trampas. Los padres quieren que sus niños sean los primeros. O sea, que más de los padres, ¿eh? Sí, sí, un niño de 6 años no sabe lo que lleva encima de... No es consciente, ¿no? De todo lo que... Exactamente, y más son los padres. Y ha habido muchas trampas en ese aspecto y empezaban a ganar los que no tenían que ganar. Pues... Nosotros no tenemos ningún tipo de verificación. Nosotros llegamos a verificaciones, nos verifican que la moto pare, que no tenga listas cortantes, por si acaso te caes y das a otro piloto y le puedas hacer daño, que la moto frene, que tenga todos los tornillos bien, todo, bueno, una revisión visual, que esté todo correcto, pero a los niños les verifican los motores. Y casi más a los padres les tendría que poner las normas. Algún padre habría que matarle. Algún padre lo dijo, habría que matarle. Vale, es que sí. Pues muchísimas gracias a Adrián por concedernos esta entrevista y no te preocupes que estaremos al tanto, ya nos verificarás el sitio concreto donde es el campeonato, para ficharte un poco y bueno, para ver cómo se desarrolla este deporte, ¿vale? Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adrián. Hasta pronto, hasta siempre. Chao.